pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 7. Siempre es agradable recibir un regalo. Te hace sentir de una manera especial eso del regalo. Pero es indudable que para que alguien reciba un regalo es imprescindible que haya un dador. En ocasiones, ante la idea del dar, nos planteamos que si es mejor dar, que si es mejor recibir. Yo solo deseo hablar por el momento del dador. A todo el mundo le gusta dar. Aun aquellos corazones egoístas que solo piensan en sí mismos, los podemos ver dando en alguna ocasión para calmar sus conciencias, para ser vistos, o porque piensan que les será devuelto. Jesús tuvo más de un encuentro con personajes de este tipo. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, verso 42. Todos tenemos la opción de dar o no, y en ese dar todos tenemos también la opción de dar lo estipulado y punto. Pero, y hablo a los que han conocido el amor a través de Jesucristo, ¿Dios te dio lo que estaba estipulado o fue para contigo un dador alegre? Y si fue así, ¿cómo transformó eso tu vida? Y me voy a atrever a hacerte otra pregunta. ¿Cómo estás respondiendo tú hoy a esa forma de dar que Dios te ha mostrado? En ocasiones entendemos las preguntas que se nos hacen, pero no acertamos bien con las respuestas, aunque las conocemos. Con Dios nos puede ocurrir algo similar. Podemos entender lo que Él demanda de nosotros, pero no aceptar a la hora de llevarlo a cabo. Y pretendemos solventarlo con parte de nuestro tiempo o de nuestro dinero. Pero Dios no busca tu dinero ni busca pasar un ratito contigo. Dios busca algo más. Su deseo es habitar en tu corazón y transformarlo en una fuente de la que manen ríos de agua viva que te transformen a ti y a todos aquellos a los que tú puedas alcanzar. Cuando leemos que Dios ama al dador alegre, no podemos preguntar cómo será esa forma de dar o cómo tiene que ser aquel que da. Volvemos, como siempre, a la persona de Jesús. Sí que podemos decir que Dios no nos dejó solos o ciegos en lo de hacernos ver y entender cómo es eso del amor y del dador. Cristo nos enseña cuánto y cuándo hay que estar dispuestos a dar. ¿Y qué es lo que Dios demanda verdaderamente de cada uno de nosotros? Amar. Amar en todo tiempo. Dedica tu corazón a amar a aquellos que aún no han sido arrebatados por el amor de Dios. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 15. Una luz, un lugar de referencia, eso han de ser nuestras vidas en cada momento. No es necesario que te tengas que ir a la selva amazónica ni a los barrios de la India, en tu barrio, en tu casa, en tu familia.
aún habita mucha necesidad de conocer el amor de Dios. Y tú puedes ser ese embajador de su amor, esa fuente de la que puedan en cada momento ir a buscar ese agua de vida. Tan solo dispón tu corazón a ser ese dador alegre que Dios desea hacer de ti. Pero esto te digo, que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 6. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.